Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de la tienda vegetariana La Lunada y vengo con ustedes y una deliciosa preparación. Vamos a hacer una rosquita de plátano. Los invito a que traigan su cuadernito de La Lunada, un espero y anoten la receta el día de hoy. Hoy en Cocina Saludable prepararemos unas ricas rosquitas de plátano. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes: un plátano maduro cocinado, harina de maíz en cantidad necesaria, media taza de tofu rallado, panela molida en cantidad necesaria, agua donde se cocinó el plátano en cantidad necesaria, una cucharadita de canela molida, una pizca de clavo en polvo, aceite y una pizca de sal. Bueno, listos entonces para comenzar a preparar las rosquitas de plátano. Lo primero que hacemos es cocinar el plátano. Aquí ya lo tenemos cocinado, está todavía tibiecito, no lo dejen enfriar del todo porque es más difícil para procesarlo. Vamos a sacarlo, lo voy a cortar un poquito y lo voy a procesar. Guardamos el agüita donde lo cocinamos porque de pronto más adelante vamos a necesitar líquido para ponerle si está muy seca la masa. Entonces vamos a dejarlo acá, lo voy a partir un poquito y lo voy a procesar. Bueno, vamos a ponerlo acá. No tiene que quedar exactamente como un puré, pueden quedar pedacitos, pero pues tampoco tan grandes. Y les cuento que muchas personas me han contado que tienen el cuadernito de La Lunada donde van anotando las recetas. Eso me pone muy feliz y por eso pues me encanta que anoten todo ahí en su cuadernito de La Lunada. Bueno, voy a procesar esta parte primero. Es importante que el plátano esté bien maduro. Recuerden que siempre en el procesador debemos parar, bajar, ayudarle a que se procese bien todo. Hay que hacerlo en varias etapas. Esto como está como seco acá el plátano, entonces le voy a poner un poquito de agua de la misma cocción. Si no les quedó, se les secó el agua, pues entonces le ponen agüita normal. Otro poquito para que nos quede más molidito y podamos armar las rosquitas. Bueno, listo. Vamos a poner entonces aquí la masita. Yo creo que con este es suficiente. No le voy a poner el resto. Aquí salen bastantes. También pueden hacer con esta masita empanaditas, pueden hacer palitos o las rosquitas que vamos a hacer hoy. Bueno, entonces lo vamos a amasar. Voy a poner esto por aquí. Cuidado con estas cuchillas que son muy filosas. Y voy a ir agregando en cantidad necesaria harina de maíz, la panela. No mucha porque pues es dulce el plátano. Canela, clavo, también le pueden cambiar esas especias. Pueden ponerle cardamomo, pueden ponerle anís también. Vamos a poner un poquito de tofu rallado.
Así por el lado más delgadito. Entonces esto es un pasabocas, es como para comer a las 11 o de pronto para ponerle en el almuerzo como carbohidrato, este sería ideal. O en el desayuno con un café de cereales, un chocolatico de cereales, sería súper rico. Tenemos proteína en el tofu y carbohidrato en el plátano. Entonces vamos a agregarle acá. Y ves, una pizquita de sal, porque la sal lo que hace es resaltar el sabor del dulce. Y vamos a amasar. Vamos a integrar muy bien todo. Aquí encontré un pedacito de plátano grande, entonces lo perdemos ahí. Y le voy a agregar un poquito más de harina de maíz. Lo importante es que logremos una masa donde se nos deje armar, que se deje formar las rosquitas. Le voy a poner un poquito de agua para que me humedezca un poquito más la masita y vamos mirando la textura. Bueno, otro poquito de harina de maíz, otro poquito de agua y mientras amaso, les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en lalunada.com, en www.latiendanaturista.com, en Facebook nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana, en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Allí en nuestras redes pueden encontrar toda la información de los cursos virtuales y presenciales. Y además nos pueden ver en el canal de YouTube Hogar TV Channel. Hogar TV Channel. Ahí nos encuentran, pueden repetir los videos de algún programa que no han podido ver o que quieran repetirlo. Ahí nos pueden encontrar. Listo, ya está. Entonces ya les muestro la textura con la que debe quedar, que se deje armar, que podamos hacer como una bolita y esté perfectamente bien integrados todos los ingredientes. Entonces vamos a tomar porciones. Bueno, antes de esto voy a prender la estufa y voy a ir calentando el aceite. Un poquitico de aceite, apenas lo vamos a dorar. Esperamos que se caliente la sartén, pero en esta estufa que es así súper rápida, se calienta muy rápido, entonces vamos a poner un poquito de aceite. Y solo las vamos a dorar porque eso ya está cocinado. Entonces vamos a tomar así una porcioncita, voy a retirar esto. Una porción, podemos darle la vueltica, hacerla más delgadita, voy a hacerla un poquito menos. Y pueden hacer o la rosquita o pueden dejarlos así. Por ejemplo, unos palitos más gruesitos, vamos a dejar unos así. Hagamos diferentes formas para que ustedes vean. Pueden hacer así, pueden hacer la rosquita, pueden hacer como empanaditas. Tenemos que ayudarle a armar con la mano porque no es que gire como si tuviera gluten, por ejemplo, esto no tiene gluten. Entonces hacemos la rosquita. Hagamos otro palito. Y así pueden empezar a variar. También le pueden poner bocadillo. A muchas personas les gusta hacer como empanaditas de plátano con bocadillo. Entonces las pueden rellenar igual. Aquí otra rosquita. Ya está caliente el aceite, voy a ir poniendo estas allí.
También las pueden meter al horno si quieren. Y así hasta que terminemos con la masita. Otros palitos. Le pueden hacer unos cortecitos como si fuera como un pancito. Vamos a hacer otra rosquita. Un corazón, lo que ustedes quieran. O pueden sacar también con un cortador de galleta la formita, como si fueran galletitas de plátano. Bueno, las voy a ir volteando con una pinzita. Listo. Vamos a ir poniéndolas sobre un plato. Ya termino de armar estas y ya les muestro cómo quedan. Bueno, en pantalla están viendo cómo quedaron las rosquitas, los palitos, los que sacamos con el molde de galleta, las que hicimos redonditas, o sea, pueden hacer la variedad de formas que ustedes quieran. Aquí recuerden que la creatividad es infinita. Pueden hacerlo como sea, lo importante es tener la base de la masita y ahí para adelante lo que ustedes quieran. Espero que les guste, que me envíen las fotos de sus preparaciones, de sus rosquitas o de sus figuritas. A mi Facebook nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. Estamos en Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Pueden entrar a la página www.lalunada.com y encontrar allí la información de los cursos virtuales y presenciales. También estamos en la tienda naturista.com o nos pueden ver en YouTube en el canal Hogar TV Channel. Me encanta estar con ustedes nuevamente. Espero que me acompañen en otra oportunidad. Hasta pronto.